Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Se acabó.
preparado, vámonos. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Continúa a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. Continúa a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. Continúa a la izquierda y continúe recto. Vaya recto.
Continúe a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. ¿Qué hace, florecilla del bosque? Aquí andamios. Andamios para allá, andamios para acá. Bueno, estaba echando aquí una rutilla con el volante, pues lo he enchufado, digo, me lo voy a enchufar. Sin mira, ni nada, me lo voy a enchufar para probar con el SnowRunner. No me lo detecta, no me, es que ni lo detecta. Y es un G27. Tienen que mejorar eso. Y lo he Pues hecho. tiene un apartado para volante, de hecho, Sí. No, sí. Y le daba el apartado para volante. Y he mirado, pero está el G29 nada más, los Fanatec, nada más que hay de 500 euros, de 400 euros para arriba. Ay, volante. Yo, Madre mía. a mí me Derecha y pareció vuelva a ver de girar. Logitech un montón en su día, ¿eh? En la beta o en Sale a la la derecha. alfa vi que cogía un montón de. Ah, bueno, pues se ha Gira a la cagado. Yo eso lo he visto en algún vídeo que lo han puesto, vamos, que estaban Bueno, yo estoy todos los. convencido Estaba del incluso teclado, estaba está el bien. Ribbon 4GT, tío. Estaba el Ribbon 4GT, estaban. Dice que había una chorrada de mando. Dice, esto es lo bueno que tiene, que tienen un montón de mandos. Tal, tienen todos los volantes que tú quieras, lo tienen aquí, pero yo ahora me he fiado y tienen 8. No tienes más volante, ¿sabes? Entonces, claro, pues ahora mismo, no me, ni siquiera haciéndolo manual, en personalizado, le doy, le pincho para el eje volante, ¿no? O sea, gira para los lados. Le pincho, giro para los lados y no hace nada.
no detecta. Le digo, bueno, venga, va, vamos a darle una pequeña oportunidad. Acelerador. ¡Pum! Le doy al regulador, le empiezo a acelerar. Aunque no sea acelerado, aunque le ponga freno y le dé el embrague, da igual, él detectará que estoy tocando alguna tecla o estoy tocando algo. No lo detecta. No lo detecta. Pero yo me parece recordar en algún vídeo, mirando así de los primeros vídeos, de primero toma contacto y tal, empiezo a mirarte por las especificaciones, cuánto lo puedes poner, tal, 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 controles, etcétera. Y en controles venía una pecha de Logitech, empezaba a pasar, pom, 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 y había una pecha de volante ahí, para coger. Y ahora, pues, la han capado, es una mejilla. Pero, hombre, con volante, pues, estaría muy, muy gracioso jugarlo. Pero te piden unos volantes, no sé, algo más moderno que el del, del G27. Continúa a la derecha y vuelvas a la derecha. Este tiene palanca de cambio. Vamos, yo estoy ahora en el Eurotrack haciendo... voy en manual, en H. Salga a la derecha. Realista, manual, en H y tal. Que es súper divertido, por cierto. Me encanta. Sí, es una putada porque no se puede jugar con el volante ahora mismo, por lo menos con ninguno que yo tenga. Por lo menos con ninguno que yo tenga. Y a mí me da igual, que ahí tiene sus especificaciones y tal, y a mí eso, como aquí es una rutita guapa, con coloradito, chulo. Hay otro que se une, coloradito, aquí otro que se está uniendo a la rutita. Aquí otro que se está uniendo a la ruta. Vamos, pereta, vamos, pereta. Tengo que mirarme yo alguna empresita que salgan mucho de rutita. Porque aquí nadie sale de ruta, de la empresa en la que estoy. Y eso hay que cambiar. Si no se mueven, te tienes que mover tú. Marcha, no rasca ni una, niña. No rasca, no me rasca. Pues échate mi paparón. A que no sabes otra cosa. ¿El cuál? El Snowrunner. ¿Cuál? Que le puedes cambiar tú el tiempo. He visto algo de parar el tiempo. Ponía. Vaya recto. O sea, puedo. En el mapa le das a la T y cambias el estado del día. Día, noche o lo que quieras. Ah. Sí, vale. ¿Sabes que puedes meter mod también? ¿Lo puedes usar? No sé cómo meterlo mod, ¿no? Porque me metí en el cooperativo antes y el mod funcionaba. Te vale 54 monedas. Una miseria. Y me pillé un mod de un todoterreno así muy raro, con rueda gorda. Y funciona. ¿Cómo lo haces para poner? No, el modo es como la workshop de Steam. No, ese me ha visto casi workando. Como la workshop de Steam, te metes en el juego. Una vez entras en el juego, te viene el apartado del modo. Le das ahí. Le dirás que te apuntas, ¿no? Que te apuntes. Te mandas por correo electrónico y casi inmediatamente un código de 4 o 5 cifras o letras y lo mete, y después casi prácticamente otra vez automáticamente, me parece, te mandan otro correo más ellos con otra clave que la mete ahí otra vez y ya te da acceso a meter los mods, a poder utilizar los mods. Pero es que lo más gracioso es que el mod lo puede utilizar la partida online cooperativa. Podemos hacer por ahí una ruteta con los todoterrenos, con el todoterreno este que yo te digo, que son satascas
en ningún lado. Y abrimos todos los mapas. Todos los mapas los abrimos, vaya. Las misiones no, pero por lo menos los mapas y mejoras que pillemos para tal, no lo podemos hacer con ese. ¿Y cómo te lo instala? Otra, a la siguiente pregunta. ¿Cómo te lo instala? Pues como en la bolsa, te metes ahí. Con... Padawan 52. Hey, Padawan. Dice: hola, Spagame. Hola, hola, Padawan. ¿Qué pasa? Papa Juan, ¿qué pasa, Misa? Vaya recto. Entonces, pues lo que te iba diciendo. Te metes en lo demo, te abrirá una página. Y en la página nada más que. Papa Juan 52. Tienes que loguear. Dice. Viéndote. Y ya, ya. Muy buena, muy buena. Has estado muy agudo, Papa Juan. Pues eso, le das a instalar, a suscribirte y se instala solo. Por ejemplo, ese mod. Hay otro mod, el de la Harley Davidson, igual. Le das a suscribirte y se te instala cuando vas a entrar, te sales después del juego. Cuando vuelves a entrar, bueno, te está descargando 500 megabytes, me parece que uno era 500 megabytes, me parece. La moto era muy poquito porque ni me di cuenta. La moto es una mierda. La moto vas patinando como un condenado por todos lados. La moto no me gusta. Pero el todoterreno ese, que así parece sacado de Mad Max, con la rejilla, bueno, la vista desde dentro está muy guapa. He grabado un vídeo a ver si lo subo a YouTube. Y la vista está muy chula y no se atasca, tío. Eso va como un tiro, eso va perfecto para abrir camino, para explorar. Por lo menos va estupendo. La misión de los. Buah, tío, la misión de los. De los containers, esa, tío. Esa me vuelve loco. Esa he intentado yo ir allí a ver si puedo coger un bidón. Y subirlo arriba, y dejarlo por lo menos arriba, y una vez tú subes la plancha, ¿vale? Y yo después otra vez, ya arriba con los dos bidones, ya te lo subo en la plancha tranquilito, y ya pues vas por un camino más normal. Continúa a la derecha. ¿Vale? Que va, que me caigo con la grúa, con el cacharro enganchado en la primera curva. Salga a la derecha. Cade. ¿Dudas? Lo mismo, me volcaba, tío, la grúa, tío. Una putada. Esté preparado para girar a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Bueno, aquí no hace falta mirar mucho a la izquierda. Bueno, en este momento sí, porque viene uno, aunque yo lo tengo en verde. Yo lo tengo en verde. No lo sé, pero... ¿No he visto ahí semáforo? ¿No? Sí, tiene semáforo. Tiene semáforo, capullo. ¿Cómo le entra la ficha? ¿Cómo le entra la ficha? ¿Cómo va esto? Qué alegría. Yeah. Cambiamos al segundo conjunto de velocidades. Tenemos octava. Parece que falla esto. Una octava. Entra la que no es, pero bueno. Chulísimo, está chulísimo esto. Mete la marcha una a una. Padawan 52 dice: buenas rutas, nos vemos, Okainen. Venga, buenas, nos vemos, pichilla, Papawan. ¿Qué está cayendo aquí? Tengo que hacer un. Del Eurotrack, tío. Claro, el lunes, el martes tiene todo allí el volante. Gira a la izquierda. Mañana me parece. Mañana me han dicho que viene a por él. Es que me han dicho que me espera a que vengan a por él. Y digo, pues bueno, yo me espero. Hoy le he avisado, digo, mira, está aquí empaquetado, lo tengo todo empaquetado, está todo. Falta algo, no sé. El pater,
Y me han dicho que me tengo que esperar a mí, ya que tiene un exceso de curro ahora mismo. Con paquetes del almacén, que le mandan al almacén directamente, que si yo quiero tal y cual, que vaya al almacén, pero es que yo vivo al lado de comisaría, salí un día a sacar dinero, a hacer la compra y salí con el coche para arrancarle una milla. No tengo que hacer muchos kilómetros, pero por lo menos lo arranco y que ande un poquito el coche. Y a mí me paró la Policía Nacional ahí, que donde iba, allí había veintitantos, 30 policías nacionales, cinco coches. ¿Y a dónde voy a ir yo? Y aparte que tengo que ir bastante más lejos, que el almacén de esta gente de Seúl me pilla bastante más lejos. Vaya recto. Me pilla en un polígono de un pueblo de la afuera de Málaga. Tengo que pillar mucha autovía y ahí como me pilla un guardia civil doblado, me pone, vamos, mirando para Cuenca. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Y ahora, no veas, te pone tú el volantito. El volantito, cuando lo enchufes, ten Gire a la cuidado, que esto pega izquierda. dos giros. Como tenga la barbilla ir puesta, apoyada, el brazo apoyado, lo que sea, te tumba al suelo, ¿eh? Te hace un giro ahí Gire a a la lo izquierda. Brulee impresionante. Mareado, has escupido algo, pues capaz de decirme a mí que hacía un buen viaje. Un excelente viaje. Vamos a subirle algo de nivel aquí o de gran valor. Espera, 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 que ya se te corta el tema. Espérate, ¿dónde estoy yo ahora? Espérate, espérate, espérate. ¿En qué te... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en general, ¿vale? Es que vaya a ser que fuera algo del TS, de la sala o algo. Y digo, me voy a poner general, digo, vaya a ser que entre y empecemos con el follón y el lío. Te iba a decir, ¿no? Del punto de Carlos de Will, tú. Y aunque te doy directiva ahí, yendo a por algún diamante o algo. Ah, pero del Hunter, pero si no es de caza. ¿Y el de caza? Y el diamante, pero los diamantes que se lo comen los animales, los diamantes. Yo, cazando un diamante, prefiero cazando un bicho que sea diamante. Ah, vale. Blanco me fly. Pues habrá que apañar algo, porque como es desinstalado una costilla del disco duro del otro, del SSD. Pues lo mismo lo meto ahí en el SSD para que corra fino. Bueno, que este juego me corra fino. Uno, marca uno. Dice, hey guys. Hey. Hey, big woman. ¿Qué onda, Megaman? ¿Cómo andamos? Espera, voy a llevar esta, tío. Son 44 toneladas a Polonia. Le hace falta a la gente. No muleo. Voy a hacerme esta rutita. A ver. Como destino. Está mirándome a ver las especificaciones de que tire. Estas son las que me gustan. ¿Qué más Buscando una nueva me ruta. gusta? Buscando una nueva ruta. Bueno. Arrancamos en segunda, vamos. Ahí, esto sale. En segunda a sexta, como está ordenado. Salimos de aquí, que hay mucha gente.
Nos venimos por aquí, no veo a nadie. Yo miro el GPS. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Que en el modo online lo único que vemos son. Gira a la izquierda. Si salen los jugadores. Modo un player. Esté preparado, no sale para girar a la derecha. Ningún vehículo que sale. Pero aquí eso es una gran ayuda, por lo menos, para no estar girando la cabeza, bueno, girando la vista cada dos por tres. Se acabó. Se acabó, ya está. ¿Qué ruta más corta? Dame el dinero. Dame el dinero. Ahí tenemos lo que tenemos que llevar. Pedazo de animal. Pero pedazo, esto es una barbaridad, perfecta, una conducción totalmente exquisita. Al fin de hierba. Vamos, vamos. ¿Qué quieres? El Daniel. Cuidado con el Daniel. Cuidado con el Daniel. Cuidado con el Daniel. Comencemos. Ahora sí se nota. Ahora cuando me meto en primera. Ahora sí. Ahora sí se nota cómo pesa. La cuarta. Va a ser un viaje muy divertido. Gira a la derecha. ¿Qué? Vaya recto. Exquisito. Ve cómo le pesa el culete. Esto va a estar divertida, porque así hay que hacer muchos jueguitos, hay que cambiar muchas veces de marcha, las cuestas, además, pues le das jueguillo a la palanca. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Cuidado, que yo tengo esto a la mitad de que pueda aborcar. Normalmente viene de serie y viene a tope para que no pueda aborcar. O sea, pues sea muy difícil que vuelque. Yo eso lo he bajado todas las barras, tengo bajado a la mitad. Y amigo. Ahí sí tienes que ir con más cuidadito. Pita, pita. Ya aquí no hay violencia, el juego no hay violencia. Pero al menos el juego no genera violencia. Son algunos jugadores que entran, sí generan violencia, pero van a chocarse. Después los quiquean, los banean. Y pues que le den morcilla y que no entren más si es posible, que los quiqueen siempre, entonces te traes más cuidadito. Pero bueno, yo no estoy teniendo muchos problemas últimamente. Sí que se me han tirado algunos en carretera secundaria, se me ha tirado alguno inexplicablemente de frente. Después, a último momento, se ha girado más para esquivarme. No sé, yo no he frenado. Yo me he girado un poquito, pero yo tiro para adelante. Wow, bueno, estaba. Le cuesta esto un montón moverse. Te ha mirado lo de los mods. Si te puedes descargar el de tu terreno ese. Estoy en ello, pero no me dice que no estoy suscrito. Está logueado. No, te lo tienen que mandar un correo electrónico ahora con una clave que la vuelves a meter ahí. No has mirado el correo, bicho.
te apunta, pum, le da a apuntarte, sí, no sé qué, o te da no sé qué como aceptado. Pero te dice que te manda por correo una clave, la metes ahí, le das otra vez y ahora te mandará otra clave más larga, la vuelves a meter y ya te deja. Vamos, a mí me ha dejado meterlo incluso en la cooperativa, tío. Está guay, está chulo, ¿vale? Pero adultera un poco bastante el juego, porque te vale 54, nada más, vale súper barato. Está un poquito chetadillo, bueno, este está chetado, este tiene unas ruedas que son súper anchas, planas. O sea, es que esas ruedas están hechas para no quedarse atascado, para flotar. Y nos podemos ir a hacernos un rutón con los moesos, a pillarnos todos los arreglos y todas las cosillas, o sea, que nos podamos enganchar para todos los camiones que sean. Vamos descubriendo mapas y por lo menos también subimos de nivel al mismo tiempo. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Mantente a la derecha. Tengo yo prioridad, gilipollas. Tengo yo prioridad, gilipichi. Es tú el que te me estás metiendo. La principal. Parece que está dejando de llover. Vamos a quitar la limpia. Que cae muy poco. La lluvia ha mejorado bastante, ha mejorado un poquito, ha mejorado, no dejarla ahí. Antes también se veía, pero bueno, tampoco era nada. Ahora sí se ve como con la velocidad, cómo se va yendo la gota para los lados.
está bonita. Molesta un poquito más también. Está chulo, lo va mejorando el juego. Ahí le marco control de crucero y ya no tengo que estar acelerando. Ya va automático hasta que te toque el acelerador, freno, se quita automáticamente. Mantente a la izquierda. Joder, el alumbrado no venía con el DLC, ¿no? ¿Qué hago, la madre? La noche la han mejorado bastante, no se ve más para allá y se viene, se viene. Está muy chulo, está muy bonito. No, ve, ya mismo empiezo toda la ruta desde Málaga. Desde Málaga hasta, de Málaga hasta, de Málaga hasta, de Málaga hasta. Todas las salidas van a salir de Málaga. Que no va a estar. Málaga no, que no está. No sé, no lo he visto el mapa, pero. No sé si estará. No. Las islas no sé tampoco si las meterá. Habrá que verlo, habrá que verlo. Sí, me parece bien entre las islas. Mallorca, parte de, bueno, Ceuta, Melilla, me parece, también lo mete, y Portugal también lo mete. Va a ser un DLC muy bonito.
Mantente a la izquierda. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. John Deere 21 dice: muy buena ruta, bro. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, John? ¿Cómo andamos? Está, pues no sé cuánto me queda. Va, el camión va divino con lo que llevo. No se ve. Llevo una máquina, una excavadora. No, una excavadora. Eso ahí te entra de todo. Tiene hasta un cine adentro. John Deere 21 dice: todo bien, me compré el juego, pero no me deja jugar online en Epic. Hice un reclamo. En Epic. Ah, la verdad, te pillaste al final. John Deere 21 juego, ¿no? Dice: no te deja jugar. Tiene que pasar por el barro. Bueno, aquí sí, hay alguna carretera que sí, que está un poco embarrizada y hay boquetones y tienes que tener cuidado porque le metes un bombazo al camión y aquí te vale pasta arreglarlo. Aparte que te quitaría puntos también de la misión que has hecho. Esto se supone que esto es una frontera, esto de aquí. En algunas que te paran, en otras que no te paran. John Deere 21 dice: S.I.I. me compré el juego de Runner en Epic, pero no me deja jugar con amigos y hice el reclamo. A ver si hay algún, no sé, algún bug que te ha dado a ti por ahí, ¿sabes? A cada uno le da por algo en los juegos, ¿eh? Pero sí, exacto, le hacen la reclamación a lo de Epic Games, pero que raro, no te dejes jugar online.
qué? El Tesla. John Deere 21. Sí, ese. Dice, ese. Me anda perfectamente el juego en single player, pero en online no me deja. En online no te deja jugar. Bueno, para online no hay que hacer nada, ¿eh? Para jugar online no tienes que hacer nada. A ver si es que has metido algún mod, cuidado. A ver si es que tienes algún mod metido en la partida. Tu amigo no la tiene y entonces no podéis jugar juntos. A lo mejor, no lo sé, no tiene por qué, porque yo tenía los mods metidos, mi colega no los tiene. Y hemos estado jugando en la misma partida. Lo que pasa es que yo no me lo he cogido, lo he dejado ahí y no me lo he cogido. Pero sí me aparecía como para. Jay Junior 21 dice: ¿de dónde descarga los mods? De la misma workshop del juego. En el menú del juego te meten en mods, te mandan, le da a entrar, te mandarán una clavecita. Esa clavecita la mete en ese huequito que te han dejado. Es casi inmediato, te mandan el correo y después te mandan otro correo más con otra clave un poquito más larga. Lo vuelves a meter y ya te da acceso a descargar mod y a utilizarlo. Es que mi volante no me lo coge. Yo no sé dónde vi que te cogía un montonazo de volante de todos los colores. Y de Logitech, un modelo, dos modelos, que es el mismo en sí, que es el G29 y el G920. O sea, es lo mismo, lo único que uno es para Play y el otro para equipo. O no sé, pero vamos, que creo que son lo mismo, el G29 que el 920 es lo mismo, las tripas, todo es lo mismo. Pero el G27 que tiene marcha, o sea, este ya también tiene. Y no me, que no te deje, no me deje, no, ni me lo detecta siquiera el juego, ¿eh? Pero ya te digo, acaba de salir el juego y esto es como todo, ahora tiene. Tendrán que meter muchas mejoras. El otro día metieron 2 gigas, que no lo he mirado, no me he asomado la verdad por la workshop, ni por la workshop. La workshop no me decía nada. O sea, tendré que ir directamente a la página del juego donde están los creadores e interesarme a ver por a ver qué han metido. He sido 2 gigas, hostia, a ver qué han metido más, si han metido un mapa más en algún lado, a ver, que yo no sé, que me entere un poquillo de qué ha sido. Pero sí es verdad que no sé qué mejoras han sido, pero por lo menos para el volante no. Para el volante no. O a lo mejor para el volante, para los que había el feedback, pero no sé quién me comentó algo del feedback. Jay John Deere 21. No iba muy bien. Dice: ¿para dónde viaja? A Polonia. Uy, 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 cuidado, que yo lo tengo esto puesto que puedo volcar. Lo tengo puesto al 50% que puedo volcar. Se nota un huevillo. Pero bueno, eso me hace ir un poquito controlando también, oyendo como si fuera esto un coche choque. Ey, ¿qué pasa? He pagado, ostras. Para Polonia y quedarme me quedan, pues ya he llegado. No está larga la rutita, me la pagaban bastante bien y ya 186 kilómetros. Vaya recto, está ahí al lado. Estoy jugando online
multiplayer. Guay, si le metí una rascada. Se ve cada vez más bonito, cada parche que le meten se ve más bonito, meten algún camioncillo más también. Ahora en junio tenemos por fin el DLC de España. Va a estar guapísimo, España, Portugal, no sé qué más, pero va a estar increíble. Y también por lo mismo tendrá una mejora gráfica también el juego. Normalmente siempre aprovecha cuando meten un DLC, le meten también mejora gráfica y de comportamiento del camión y demás. Más camiones, algún camioncillo nuevo, etc. John Deere 21 dice: ¿Salió la nueva actualización del euro? ¿Dónde puede bajar las ventanillas? La 1.37 sí, ha salido. Pero yo estoy ahora en el modo multiplayer. En el modo multiplayer no sé si está. Bajar. Los mandos están ahí, desde luego. Pero no sé si se. Creo que sí. Creo que sí se bajaba. Lo único que no lo tengo aquí. No tengo botones para eso ahora mismo. Pero en la 1.37 creo que sí se bajan. La puedes probar en una beta, te la descargas. Te va a biblioteca, en biblioteca te va a propiedades de tu juego, del Eurotrack. Ahí le das a los DLC y beta, me parece. Le das a. A descargar la 1.37 y automáticamente Steam te descarga la beta 1.37. Tienes que hacer nada más, ni descargar, ni meter y tú ninguna cosa manualmente en ningún sitio. Se le nota el peso. Ah, pero no es un Renault y tira estupendamente. Tira de miedo. Lo de bajar ventanillas, sí, yo lo he visto que te viene lo de las teclas para tú asignarle una tecla, pero vienen sin asignar las teclas. Pero sí que estaba y me parece que la he, no sé si la he bajado, la he probado, pero no guardé la configuración, me parece que se ha borrado. Se escucha como cuando abre la ventanilla, se va escuchando cada vez más fuerte, como cuando vas a sacar la cabeza. Ese ruido. Vale, pues lo que han hecho ese ruido es filtrarlo cada vez que se escuche un poquito más, un poquito más, un poquito más. No llega a escucharlo así. Pero bueno, ese ruido de fondo ahí que se escuche perfectamente, pues. No sé si se escucharán los pájaros por lo menos. Gasolina, vamos, bien. Gasolina voy a echarle porque esto traga. Una simple curva me puede joder. JJundir21 dice: vi en la página oficial que fin de año van a poner camiones marca Ford. Sí, exacto, los Ford.
Sí, eso me han comentado también. Que van a meter la marca Ford, la van a meter ya también en el Eurotrack. A ver si meten más marcas también. Hay una poca de marcas más. Y a ver si se animan. Cuanto más marcas haya, mejor. Más diversidad de camiones. Yo ahora tengo este, el Renault. Lo mismo cambio y me pillo un Ford, lo mismo un MAN, lo mismo un Iveco, lo mismo un Scania, lo mismo un Mercedes. Y bueno, donde haya, contra más haya para elegir, mejor. John Deere 21. Dice, ¿camión Iveco existen en España? Que si los Ibecos existen en España, me parece que era una marca española, ¿no? Ibeco no era española, tío. Ibeco siempre, sí. Vamos, Ibeco lleva una eternidad. Siempre ha habido Iveco aquí. John Deere 21 dice, es Italia y Beco. Ah, de Italia Iveco. Yo que en algunas cosas soy un poco ignorante. Pues sí, Pues aquí en España llevan los Ibecos muchísimos años. Aquí me quiero adelantar el compadre con el camión todo luminoso. Pero nada, oye, me están hablando ahora por el joder, para comprarse este juego. Viene Maja 92, Maja 92, Maja. Me suena lo de Maja. A ver si puedo parar. A ver. Me queda ya muy poco como para terminar esta rutita. Termino y ya le contesto tranquilamente. Kilómetros. Eso sí, me ha llovido todo el directo, me ha llovido todo el directo ha sido de noche. Está muy bonito el día, tiene más vida, el mapa. Bosque, los árboles, los paros, las dunas delanteras, los chorreados, llenos de mosquitos, por todos lados pegados, lo bonito, la naturaleza, la primavera. Uy, aquí hay un radar. Ahí está, ahí está, ahí está. Sonríe. Aquí a apagar, qué poco. Está parando aquí constantemente.
Y la tele esa no, no funciona. Eso. ¿La tele? No. En vez de ponerme ahí esa guantera asquerosita para dejar tabaco, ¿no? La cartera, el móvil también lo puede poner ahí. Sí, muy bonita, pero podrían haber puesto una pantallita. Daño en el remolque, ¿no? Le da un toquecillo de... No sé ni con qué le da. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Ahí, o freno bien o vuelco. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Cuidado, cuidado. Que ya hemos llegado, no hace falta correr mucho. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Ya hemos llegado. Rotón, rotón del bueno. Han cambiado la música aquí. Han cambiado la musiquilla esta. Esta no. Pues nada, hasta aquí estas rutitas. Mañana más. Más rutitas. Nos vemos. Chao, chao.